Es miau. Miau, miau. El miau, miau. ¿Podemos pasar? Sí, pasen, pasen. Con permiso, pues. Adelante. Pase, ñeco. Pase, ñeco. Sí, que pase, ñeco. Pase, ñeco, yo voy. Ah, ¿de verdad? Cuidado, va a agarrar trabajo. Se queda parado. Con permiso. Pase. Ñeco. Buenas, buenas. Pase adelante. No salí. Hola, yo soy Lina. Ya me cansé. Gordo, ¿sí? El ñeco. Yo digo que nos va a tener que dar un ratito a su bebé. Porque andamos todavía. Lo vamos a guiar. Yo no doy ojo. ¿No lo das ojo? No. Yo no lo quiero agarrar. ¿Ah? Yo no lo quiero agarrar, cargo gripe. Ay, Dios. A ver si me quiebra ese. Si yo se va a quebrar conmigo. Permiso. Claro, yo sé que no es desconfiada. Eso. Yo no era desconfiada. Pero saber qué era lo que es mejor le prevenir. Pasaba a Santiago, que cuando resultaba llorando y él no quería nada. Y siempre, como aquí, por ejemplo, la tía de Carlitos, pues creen en eso, ¿ah? En el ojo y que el pujo y que cuánta cosa. Entonces, me dijeron de que fuera a comprar montes y lo bañaron con montes y él se quedó tranquilo. Entonces, por ahí va ya creyendo en el ojo. Y ya creó. Ahora que el Santiago ya sale, ya lo chinean varios, porque antes solo llegaban y no lo cargaban. Yo le dije un día, la chuleta, pero le dije, porque es eso, va a pegar la gripe y no lo voy a cargar, le dije yo. Y de por sí, hasta hoy lo agarré, ¿verdad? Ajá. Sí, porque saber qué era lo que le afectaba a Santiago. Pero yo lo curaba. Hola. Hola. Yo no soy desconfiada, me lo piden. Hay veces salgo y cualquiera que me lo pide, se lo doy. Sí, sí. Está bien bonito. ¿Aquí está, ve? Sí, aquí está, miren, véanlo. ¿Lo pueden ver? Solo ver, dice, no carga. Vean. Vamos a ver. Oh, ay, mira, el día de la frase. Ay, Dios mío. ¿Cuánto tiene? Un mes, está cumpliendo hoy. Un mes, cabal, mire. Cabal su regalo. Va a ser bien peloncito. Solo dice. ¿Va a ser blanco, dice usted, o? Porque mire, su pielcita después se cae, ¿verdad? Pero no sé si tiene todavía piel muertecita. No. No tiene piel muertecita. Uh-huh. O sea, piel seca, se podría decir. Que ellos botan. Así me dijo. Santiago no botó nada. Y él no botó nada tampoco. Uh-huh. Y venían limpios, bien restregados del hospital. Sí. Sí, porque ahí lo agarran como que pues, a la cara a los niños, como no sienten los niños. Ajá. Los limpian bien. Los limpian bien. Uh-huh. Puchica. Bien tranquilo. Va a ser colocho. Igual que yo. Se me cuenta como no me ganaba, se me compusieron los colochos. Se nota. Ay, no. Yo hasta los 5 meses lo tuve en hamaca porque no había dónde ponerlos. Pero ellos son felices en una hamaca. Sí. ¿Sí? Sí. Están más tranquilos. Aunque digan que se les va a la espalda les duele y que no sé qué, pero no, la hamaca como que los acomoda más. Sí, pues, porque como ellos están acostumbrados también así doblados adentro ya en hamaca, pues. ¿A él le gusta estar en hamaca? Yo sé. ¿Sí? Sí, cuando está en la cama, pues, él llora. Ya cuando lo arrollo un rato y después lo paso a la hamaca, él se queda tranquilo. Me imagino que siente como que estuviera en los brazos. Sí, sí, él siente que está en los brazos, se queda tranquilo ahí. Ay, no, ¿cómo eso va? Pero lo bueno es que lo acostumbró en la hamaca. Sí, porque a la hora que quieras hacer algo, eso lo metes en la hamaca y ya estuvo. Sí, se acostumbró. Y ahí se duerme. Ajá. Y en los brazos, ¿cómo cuestan también? Y cansan. Ajá, se acostumbran. Y otro de que hay veces cuando crecen, no quieren estar con otra persona, sino que solo pegado a uno. Cuando uno no los acostumbra, ¿sí? Yo lo voy a cargar. Eso. Permisito. ¿Lo agarro sin el cuento o con el cuento? Eso es calor, siente. Ay,
peloncito. No, sí, cuando están chiquitos no dan uno por dónde agarrarlos. A mí me da así nervioso, o sea, como que si se va. Ay, cosita. Pero es que está bien chiquitín. Yo digo que porque así son los papás. Pero guapo. Vaya. Pero de la mamá. Ah, a mí es que sea mi barbita que saco. Nada va a sacar de vos. ¿Cómo huelen las niñas de chiquitín? A leche mora. Y en serio, miren. Solo a las mujeres le sonríe bien. Ah, sí. Eso no es ni dudarlo. ¿No? No, en serio. Así las mira. Tiene el ojo, la pateada. No, él se parece a ella. Y las cejas a Dios me sacó porque no se le mira cejas. Está tranquilito que se mira. Usted no lo va a cargar. No. ¿Y hasta aquí o hasta abajo? Cuando venimos a veces aquí lo cargamos. ¿Así ustedes han venido? Sí, nosotros hemos venido casa. Marrelo, ¿quiere? Marrelo. Ah, Santiago, ahorita paro y le pusimos. ¿Por qué? Porque no está aquí. Es que con la pica. Boca abajo, quiere dormir en la hamaca también. Cuando ya crece, cuando uno mira, ya están sentados en la hamaca. Y yo le grabé un video anoche. Ella andaba necio que quería pasarse, o quería fregar. Y se cayó, pero como tengo una cunita a la par, aquí se lo voy a mostrar a ustedes primero. Ahí va a ver que quería pasarse por ahí. ¿Se mira, no? Sí, se mira. Ahí se cayó, mira. Y cayó acostadito de una vez. ¿Qué pasó para la cuna de la cama a la cuna? La cama para la cuna. ¿Así? Ahí se cae. Ah, la verdad, yo una vez quedó. Se asustó. Quedó quieto de una vez. Es que ahorita está tremendo el Santiago. Y es que no va a caminar. ¿Cuántos meses tiene? ¿No? 8 va a cumplir. Ah, sí. Ya son los meses donde ya empiezan con sus travesuras. Es cuando menos hay que descuidarlos. Yo a los 4 meses. Los cables, ya me saca todas las cositas de como azúcar que tengo yo ahí. Ay, Dios, ¿qué no hace el niño? ¿Qué cosas? Yo a los 4 meses ya hablaba, ya brincaba. Ya caminaba. ¿Ya? Ya corría. Ya corría, ¿verdad? Ya iba a estudiarlo. Ya también. ¿A los cuántos meses caminaste, chiqui? ¿A los cuántos meses caminaste? Yo no me acuerdo. ¿No le ha dicho su mamá? No. ¿Usted, Katy? Mi mamá dijo, me ha dicho que a los 7. ¿7 meses? Sí. No, la gran. Solo sí, mis niños sí caminaron luego. A los 11. Igual que a los 6 dejé el pecho. ¿6 años? 6 meses. ¿Cómo 6 años? Para la cara. ¿Cochina, vos a los 10 años? A ver, no me acuerdo. ¿Vos venís? No, mi papá. La que sabe de mi mamá. Yo a los 10 meses caminé. Yo a los 11. Gané. No, pero ahorita va a decir la Katy. Les gané. Pero, ¿sabes? A los 7 meses, muy tierno. O sea, no. Está bien paradita, no la ves bien gordita, pues. Sí, pero vaya más con ganas, ¿no? Papito, si yo de por sí he sido gordita. Vale. Sí, pero, o sea, vale. Como, o sea, mire, pues, cuando uno está chiquito, o sea, le cuesta. Pero increíble, hay niños que sí caminan. Mi nena caminó antes del año. A los 12 meses. Venía caminando. Ajá. Yo salí corriendo. ¿No lo mirá? ¿Cómo era él? Sí. Ay, todavía tiene. Es su sobrina. ¿Mira, ve? Puro varoncito. Le tiembla mi mano. Yo también tengo una foto cuando estaba chiquito, todo peludo. Ah, sí, todo peludo. Parecía mono en Petén. Peludo. De verdad. Mire, pues le voy a enseñar. Oh, ahí se quedó, ve. No, ¿qué era de qué? Ajá, mire, le voy a enseñar una foto mía cuando estaba chiquito. Una foto donde estaba todo peludo. Le enseñé al suscriptor también. Sí. ¿Qué era eso? ¿Qué? Ah, bueno, eso está chiquitito. Pero cuando estaba más pequeño, así era cuando estaba pequeño. Tenía como. Tenía como 10 años. Mira. 10 años todo peludo.
De verdad. Puro carachuca, de verdad. Ay, Dios.